La Iglesia Católica rechazó los actos vandálicos que causaron daños a los monumentos y edificaciones de la Plaza de Bolívar en Bogotá durante las protestas del paro nacional. Un mes tardarán los trabajos de reparación para adecuar las estructuras afectadas. El costo de la restauración será de 150 millones de pesos. Una falta de respeto. Unos desadaptados los que han hecho esto. No sé qué tipo de educación están recibiendo, la verdad. Ese ataque que se dio ayer contra los funcionarios públicos definitivamente no los compartimos. Ese es simplemente el reflejo de la sociedad en la que estamos, de la decadencia social. Indignados amanecieron los ciudadanos de Bogotá por los daños ocasionados por el grupo de vándalos que protagonizó desórdenes en la Plaza de Bolívar este jueves durante el paro nacional. La Catedral Primada, la Capilla del Sagrario, el Palacio Cardenalicio y el Palacio de Justicia amanecieron con grafitis y daños en sus fachadas. Estos actos fueron rechazados por la Iglesia Católica en cabeza del Cardenal Primado de Colombia y Arzobispo de Bogotá, Rubén Salazar, quien muy temprano inspeccionó el lugar. Se apodera como una especie de pasión vandálica de la gente que asiste, ¿no? Que indudablemente eso es algo que tenemos que analizar a fondo. ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que los mueve? ¿Qué es lo que hace posible que se presenten este tipo de actos que son absolutamente lamentables y que por lo tanto tenemos que rechazar enérgicamente? Dijo que no está en contra de la protesta social, pero sí en las vías de hecho que destruyen al pueblo colombiano. Hay todo el derecho a protestar, hay todo el derecho a reivindicar lo que ellos suponen que están, no están recibiendo, sus derechos que están violados, hay todo el derecho de hacerlo, pero que respeten a la nación, que respeten al pueblo, que respeten el patrimonio cultural y religioso del país. El Instituto Distrital de Cultura señaló que resultaron afectados más de 325 metros cuadrados del patrimonio cultural e histórico de la capital y que su recuperación es costosa y compleja. Va a tardar más de un mes en los procesos y en los trabajos de restauración de cada uno de estos elementos, con un costo que en estos momentos se eleva a más de 150 millones de pesos. La puerta del Palacio Cardenalicio, por primera vez en muchos años, resultó afectada. Una puerta que fue construida y fue diseñada por Vico Consorti. Vico Consorti fue el mismo que realizó la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que tiene en estos momentos unos relieves espectaculares. Estos relieves también se vieron afectados. La estatua de Simón Bolívar tampoco fue ajena a los actos vandálicos y para su recuperación se requiere de la Brigada de Atención a Monumentos. Lo que hacemos es limpiar la piedra, tratar de dejarla con la mejor presentación estética. ¿Cuál es la problemática? Que al ser agredida tantas veces, ya empezamos a tener un desgaste del material. Las labores de limpieza se suspenderán en horas de la tarde y se reanudarán en los próximos días, teniendo en cuenta que se realizarán nuevas movilizaciones como la marcha del 1 de mayo.